Ikusten dezute orain, atilak ere, Arantxa Tapia bezala 4.0 dituela ezker independentistak. Norbaitek entzuten duenean bere figura historikoa dela, hori zarra dela, esateko beste modu bat dela ere konturatzen da. Baina, hainbeste jende ikusita hemen, orain entenditzen dut, ulertzen dut, zergaitik deitzen zaio santuen eguna atzokoari. Zen eta benetako santuak izan behar zarete alako luzea den zubi batean, berriz ere mitin batetara etortzea, berriz ere gu entzutera etortzea. Mila esker, etortzeagatik. Kanpaina batean normalean konsignak izaten dira nagusi. Eta brotxa lodiekin esaten diren gauzak. Baina guk beti ere saiatu eta saiatzen gera, ezkerrak duen bete behar moral eta etiko bat betetzen. Eta hau da, jendeari egia esatea eta gure hitza betetzea. Eta horretaz oso harro gaude. Decía Francis Bacon, un estadista y filósofo inglés, que la verdad es hija de su tiempo y no de la autoridad competente. Eta hemen gaude lehenik eta behin egia esateko. Eta egia esateko eta guztiok zuekin konpartitzeko. Hay que decirle a la gente la verdad. Porque la gente se pregunta, ¿por qué hay otra vez elecciones? ¿Y por qué en 4 años ha habido 4 convocatorias electorales en el Estado español? Hoy en Bilbao, una ciudad que entiende de fútbol, con una exjugadora del Atleti aquí, os voy a poner un ejemplo que me parece que resume a la perfección qué es lo que ocurre en el Estado español. Cuando un equipo de fútbol cambia de entrenador 4 años seguidos, no hay un problema de entrenador, hay probablemente un problema de equipo. Y esto es lo que le sucede al Estado español. Esto es lo primero que tenemos que decir. Eta bigarrena, gezurra izan zen orain dala 40 urte demokrazia berreskuratu genula. No hubo restauración de la democracia. Hubo restauración de la monarquía borbónica hace 45 años. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Eta orain, régimen borbónico horrek, krisi larri bat bizi du. Horregatik daude etengabean hauteskundeak egiten. Krisi ezberdinak ditu. Krisi ekonomiko bat, ez da estatu bat solventea dena termino ekonomikoetan, krisi demokratiko bat, regimen horrek ez dio atenditzen ez herrien ahotseri, ez langileen ahotseri, eta krisi eta solbentzia politikoaren krisi bat. Ez daka eskaintza politikoa egiteko. Ez nazioei, ez langileei, ez bere herriei. La crisis del régimen borbónico es una crisis de solvencia. De un lado, una solvencia económica que puso en entredicho la anterior crisis económica y financiera. El Estado español, en términos económicos, es un Estado fallido. Y es un Estado fallido porque lo único que ha hecho es multiplicar el número de millonarios y empobrecer a cada vez más capas populares en el conjunto del Estado. Y no está preparado para una nueva recesión, que es la que se anuncia a bombo y platillo en todos lados. Tiene una crisis de solvencia democrática. Ni hay régimen de división de poderes, ni hay régimen de libertades de expresión, ni hay régimen de igualdad, ni hay absolutamente nada. El Estado español tiene un modelo de gobernanza autoritario que cada vez va a ser más autoritario. Y hay una crisis de solvencia política. No es capaz de ofrecer en términos políticos salidas a sus graves problemas estructurales. Como decía Groucho Marx, podríamos explicar la repetición de estas elecciones por 2 razones. Una es por la crisis evidente que obliga a hacer elecciones permanentemente y otra es por la falta de fundamento de la clase política en el Estado español. En el Estado español vale bien esa frase de Groucho Marx: la política consiste en buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico equivocado y plantear las terapias equivocadas. En eso se ha convertido la política en el Estado español. Y es una grave irresponsabilidad, porque esto somete a nuestro país, que es un país que depende en demasía de lo que se decide en Madrid, a un régimen intenso de elecciones, de recorte de libertades, de negación de derechos nacionales, etc. Y aquí estamos, en esta situación.
Zein da orain estatuaren helburua? Ez badu solventzia ekonomikorik, ez badu solventzia politikorik, ez baltu solventzia demokratikorik. Ze gertatzen zaio? Ze gelditzen zaio? Indarra gelditzen zaio? Errepresioa gelditzen zaio? Irtenbiderik gabeko bide ero bat jorratzea gelditzen zaio? Gerra ekonomikoa, langileen kontrako murrizketak, herrien kontrako errepresioa, 145, 135, kondenak, kartzelak, audientziak, guardia zibilak, hori da gelditzen zaiona. Eta horrekin jokatzen ari da. Esa es la única receta que podemos esperar frente a un Estado que se prepara para dos grandes retos. El reto de los problemas nacionales sin resolver y el reto de una nueva crisis económica que todo el mundo anuncia. Y lo va a hacer de la única manera que sabe, con más represión, con más fuerza, con más negación de derechos. Y nosotros y nosotras no estamos dispuestos a soportar eso ni con resignación ni con sumisión. Nosotras y nosotros, como Alain Touraine, el sociólogo francés, decimos que a vascos y a vascas ya no nos vale la democracia representativa o la democracia de representación. Nos valen y necesitamos democracias de liberación, con un proyecto de liberación y de emancipación nacional que resuelve los problemas desde punto de vista de izquierda y progresista. Y en este contexto vino ayer Sánchez a Gasteiz. Eta esan zigun, berak ez duela egingo, inundik inora ez, koalizio gobernu bat PP-rekin. El otro día empecé mi intervención al inicio de la campaña hablándoos de Pedro y Pablo. Y os decía, como Pedro y Pablo no se ponen de acuerdo, y como Pedro no quiere un gobierno de coalición y Pablo, al parecer, sujeta su debate estratégico en términos de cuántos ministerios tendrá, vamos a volver a votar vascos y vascas. Y ayer Sánchez nos decía que jamás el Partido Socialista sekulanez ez duela egingo alderdi popularrarekin akordio bat. Pero aquí, como en Madrid hay una historia de Pedros y Pablos, hay una historia de Pachis y Antonios, Basagoitis. Aquí ya gobernasteis juntos esta comunidad de tres territorios a costa de la ilegalización de la izquierda abertzale. No nos olvidamos. Eta ni gaur Bilbon, gauza bat esango dizuet. Alderdi sozialistak irabazten balin baditu hauteskundeak, PP-ren astentzioarekin egingo du investidura. Hori da alderdi sozialistak egingo duna. Ez da koalizio gobernu bat, da itun bat investidura bermatzeko eta Sánchezi bermatzeko. Eta zein izango da horren prezioa? ¿Cuál será el precio de la abstención del PP? Esta es la respuesta que queremos por parte del Partido Socialista. El precio que el PP le va a poner a una posible abstención a la candidatura de Sánchez va a ser más leña contra Cataluña, más leña contra los independentistas, más recortes sociales contra los trabajadores y más negación de derechos nacionales a vascos, catalanes, gallegos y a todas las naciones del Estado. Ese va a ser el precio y lo sabemos. Horregatik esaten dugu Euskal Herria Bilduren botoa, boto ziurra dela, fiablea, boto fiable bat gera. Zer eta batzuk esango digute zer egiteko prest dauden. Gu ez gatoz ona esatera zer egingo dugun. Gu gatoz ona gogoratzera zer egin dugun. Eta Oskarrek komentatu izan dugu. Guk egin dugu esaten duguna. Gu konpromiso bat hartu genuen jendearekin pasaden hauteskundetan. Eta kumplitu izan dugu. Eta guk Euskal Herrian gauza bat ikasi genuen. Euskaldun honitza oso gauza importantea dela. Ta hitza betetzen duena respetoa merezi dula. Eta Oskarrek esan duen bezala, hemen hitza guk bete dugu eta guk beti beteko dugu. Guk egiarekin konpromiso bat daukagulako eta guk herriarekin konpromiso bat daukagulako. Horregaitik esaten dizuegu, gu Madrilera bagoazela berriz, eta soilik badagoela aukera bat, bakarra,
deriba autoritarioaren parean jartzeko eta deriba autoritaria geldiarazteko, ero baldintzatzeko bederen. Eta aukera bakar hori da soberanistari botoa ematea. Ez da sigla bati botoa ematea. Soberanista orokorrean, soberanista garenoi boto bat ematea. Ez sigla bati, baizik eta programa politiko bati botoa ematea. Orain dela gutxi Bartzelonan suskribitu dugun programa politiko horri, autodeterminazioa, presoen askatasuna, bide politiko eta demokratikoak, eta politika sozial aurrerakoiak. Hori da programa gutxienekoa, eta botoa horretarako eskatzen dizuegu. Zeren eta orain dela gutxi ikusi dugu Franco ateratzen Valle de los Caídosetik. Programa honek gauza bat egiten du, eta da Francok oso lotua eta ongi lotua utzi zuen hori, eta horrekin apurtzeko soberanistak akordatu dugun programa politikoa bultzatzea da. No hay otra manera. No hay otra manera. El voto útil es el voto de los republicanos y los soberanistas, no a una sigla política, sino a un programa político. Programa, 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 que decía Julián Guita. Y este programa es el que hemos suscrito con el conjunto de las fuerzas soberanistas del Estado español en Barcelona, que es un programa que recoge unos puntos de mínimos con los que todos y todas estamos de acuerdo. Derecho de autodeterminación, libertad para los presos políticos y vuelta de los exiliados, vías pacíficas y democráticas y políticas sociales progresistas que pongan a la gente en el centro del interés público y no a las élites económicas. Este es el programa de mínimos. Este es el programa que hemos suscrito. ¿Y qué queremos hacer con este programa? Con este programa se rompe con la herencia que ese que sacaron hace un poco del Valle de los Caídos y que dijo que aquello quedaba atado y bien atado. La ruptura con la herencia del franquismo se hace otra vez a través de los procesos soberanistas y a través del soberanismo. Desde el soberanismo se puede alcanzar un estadio de democracia. Solo el voto a los republicanos y soberanistas es un voto que puede condicionar la política para que se rompa de una vez por todas con la herencia que nos dejó el que han sacado del Valle de los Caídos. Horretarako eskatzen dizuegu botoa. Programa honek ahalbidetzen gaitu asko izatea kongresoan eta asko izatea senatuan. Baina hori baino gehiago ahalbidetzen du. Programa honen atzean aliantza zabalak daude, eta aliantza horiek irekiak daude, oraindik. Beste sektore politiko, errepublikano eta ezkertziari. Irekita dauzkagu, zertarako, aliantza hauek eskubide nazionalak defendatzeko balio daute. Aliantza hauek neofasistei aurre egiteko baliogarriak dira. Aliantza hauek langile mugimenduari eta langilei eta bere interesen defentzei babesa emateko balio dute. Este es el programa de mínimos que permite, en un estadio y en una fase histórica de cierta urgencia histórica y política, construir grandes alianzas que siguen abiertas a otros sectores republicanos y soberanistas. Esta es y este es un programa de mínimos que tiene que servir para abrir grandes alianzas en defensa de los derechos nacionales, en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de las libertades frente a los autoritarios que nos quieren retrotraer a 40 años atrás. Y les decimos una cosa a todos esos fascistas que se van a pasear por nuestras calles estos días, como ha dicho Óscar, ganaron una guerra, es verdad. Voy a tomarme un trago de agua que voy a decir algo. Ganaron una guerra, ganaron la transición.
ahora quieren ganar el relato. Llenaron las fosas de cadáveres de republicanos y abertzales. Estuvieron 40 años en el gobierno de la dictadura. Y 40 años después, aquí están nuestras banderas, aquí están nuestros anhelos, aquí están nuestras consignas, porque 40 años después volveremos a dejaros el casillero a cero, pero algo más importante, haremos algo más importante, y es que os volveremos a recordar que, como decían los viejos comunistas españoles, ni nos quebrasteis, ni nos quebráis, ni nos quebraréis jamás, porque seguiremos hasta el final, hasta construir nuestra República de Izquierdas. Horregatik lagunak, Euskal Herria Bildun pozik eta harro gaude. Euskal Herria Bildun kultura politiko ezberdinak batu egiten ditu. Euskal Herria Bildun hitza ematen da eta bete egiten da. Eta gauza bera egingo dugu orain ere. Hori guretzat oso-oso garrantzitsua delako. Euskal Herria Bildu utilidadea du, eskubiari estop egiteko, dekretu sozialei eta politika sozialei bultzada emateko, autodeterminazioa bultzatzeko, aliantza zabalak egiteko. Gu guzti hori egiten ari gara eta gehiago egingo dugu. Eta horregatik jungo gera Madrilera. Eta lehen aipatu genuen, milioi bat boto izango gera, orain askoz gehiago izango gera. Egon ziur, orain askoz gehiago izango gera. Va a haber más diputados y diputadas independentistas en esta legislatura que en la anterior. Esto os lo puedo asegurar. Va a haber más diputados independentistas que en la legislatura anterior. Y como el candidato Sánchez dice que no quiere depender de los independentistas, va a haber más independentistas en el Congreso y tendrá que elegir. Y ya sabemos que se inclina por elegir y por inclinarse cada vez más en una pendiente que le lleva a reforzar, resucitar, blindar y, si es posible, reforzar el régimen borbónico. Si va en esa dirección, tendrá al conjunto del soberanismo enfrente. Si apuesta por esa campaña que me parece magnífica del siéntate y habla, habla de todo y habla sin condiciones. Y si está, o si pretende solucionar las cosas de otra manera, probablemente estaremos dispuestos a ayudar. Pero esto lo vemos muy difícil. No va a estar ahí, va a estar en lo primero. Pero seguiremos yendo a Madrid. Y si se empeña en hacer políticas de regresión, en términos sociales o nacionales, estaremos enfrente. Y por último, lagunak, bukatzeko. ¿Para qué vamos a Madrid? Vamos a Madrid. Y nosotros y nosotras vamos a Madrid para que ellos y ellas vengan a casa. Para eso vamos a Madrid. Vamos a Madrid para que nos los devuelvan. Para que nos devuelvan a los nuestros y a las nuestras. También vamos a Madrid, y lo quiero decir especialmente aquí en Bilbao, para un día dejar de ir a Madrid, porque nosotras y nosotros aspiramos a que la voz de los vascos en Madrid se traslade a través de nuestra embajada y de nuestra embajadora. Esta es nuestra pretensión. Por lo tanto, vamos a Madrid de manera provisional. Este es nuestro reto. Nosotros no nos vanagloriamos de llevar 101 años yendo a Madrid, porque el objetivo con el que nació el PNV no es llevar la voz a Madrid, sino dejar de depender de Madrid. Por eso, aunque ellos no lo hagan, nosotros sí. Nosotros vamos a Madrid para dejar de ir a Madrid. Y si algún día los vascos tenemos que hablar en Madrid, que pase la señora embajadora y plantee lo que pensamos vascos y vascas. Y por último, vamos a Madrid para defender la agenda social de la que ha hablado Óscar. Porque aquí se habla mucho de la agenda vasca,
Pero la agenda vasca no es la agenda del tren de alta velocidad de Petronor o Iberdrola. La agenda vasca es la agenda de la gente que lo pasa mal, la gente que no tiene un futuro seguro. Y nosotros le queremos decir a toda esa gente que nosotros ofrecemos un voto seguro, un horizonte estable por el que hay que pelear, sí, pero un horizonte de estabilidad y de seguridad. Porque algunos nos dicen que la independencia es muy costosa y la pregunta que les hacemos es, ¿alguien se ha puesto a pensar cuál es el coste de la dependencia? ¿Alguien ha sacado cuentas en materia económica, en materia social, en materia cultural, en materia de libertades? Por eso lo que decimos es, no nos vamos a desviar del camino. Ahora tenemos una misión. Hay que ir a Madrid a defender el programa de mínimos que hemos suscrito con el conjunto del soberanismo. Hay que parar a los neofascistas. Hay que dejarles el casillero a cero. Hay que sacar a los presos. Hay que defender la autodeterminación y una agenda social de progreso y de izquierdas. A eso vamos y en eso no os vamos a fallar.